Buenas tardes, buenas noches, buenos días según la hora que me veáis, amigas y amigos de Fuenlabrada. Soy Fernando Marías desde mi encierro en el centro de Madrid. Este año no vamos a vernos en, en la tan querida feria, en la tan importante feria del libro que, que celebráis, pero, pero bueno, nos vemos por aquí y hablamos y seguimos soñando y seguimos imaginando y seguimos haciendo eso que más nos gusta, que es crear historias y compartirlas. Me pedís que, que recomiende algún libro eh, y que sea breve. Bueno, yo me cuesta ser breve, ya lo sabéis, o sea que perdonadme si me deslizo un poquito por encima del tiempo. Voy a intentar no hacerlo. Me gustaría hacer una reflexión mínima que compartir con todos vosotros. Eh, sabemos los días que estamos pasando, librerías cerradas, eh, inactividad cultural. Mm, me gustaría que pensáramos en los libros que más sufren de todos los libros. Los libros que han salido. A la distribución, a las librerías, justo la víspera, por decirlo metafóricamente, de que las, las librerías se cerrasen. Esos libros están en un lugar muy, muy terrible porque es como si fuera un limbo terrorífico donde no se sabe qué va a pasar con ellos. Y han salido libros muy buenos. Hay muchos autores y con ellos sus editores que han puesto una gran ilusión en esos libros que de pronto se han visto atrapados ahí. Yo os pido que pensemos un poquito en ellos y que los guardemos en el deseo para cuando pronto las librerías estén abiertas de nuevo. Y voy a referirme a dos muy brevemente, dos que me llegaron antes de, de que comenzara el estado de alarma. La novela de Juan Gómez Bárcena, ni siquiera Los muertos, publicada por Sexto Piso, es un novelón, una novela histórica. Eso es lo que parece, es mucho más. Yo creo que Juan es uno de los grandes novelistas de nuestro idioma en este momento. Creo que tiene libros excepcionales. Creo que El cielo de Lima es una, una joya absoluta y cada libro que saca saca una propuesta nueva, diferente y más más eh, más valiente. Esto es la valentía total, os lo aseguro. Esto empieza en un lugar, agarra al lector como si lo arrojara por un tobogán y uno no sabe dónde va a terminar. Una novela gozosa, estupenda, que de verdad os recomiendo que, que tengáis en mente. Y tened también en mente, por favor, La Cólera, este libro de Santiago García y Javier Olivares, una novela gráfica alrededor de la figura de Aquiles, de Ulises, la Guerra de Troya, también muy parecido al de Juan, un libro, un libro que rompe el género de aventuras, que lo dinamita y que hace una cosa que verdaderamente... Eh, pues, pues cuesta, cuesta concebir. Yo me gustaría algún día hablar con, con Santiago, el guionista, para decir cómo se te ocurrió este maravilloso delirio que realmente yo creo que es la, la, la adaptación de las muchísimas incontables que se han hecho alrededor de la Guerra de Troya, eh, más, más, más original, más singular, más sin precedente. Y por supuesto con una ilustración deslumbrante de Javier Olivares. El libro La Cólera lo ha publicado Astiberri. Y luego, como, como el gran amor de Fuenlabrada para muchos de nosotros es la feria eh, del libro infantil y juvenil a la que todos los años vamos en esa maravilla que allí montáis, pues también me gustaría hacer una referencia a esta literatura. Y me gustaría que tuviéramos en cuenta este libro de Rosa Huertas, Mujeres de la Cultura, que es una semblanza de todas aquellas mujeres o de muchas de las mujeres de la cultura de nuestro país que fueron enterradas por diversas circunstancias. mujeres Creadoras, mujeres eh, artistas que no lograron traspasar ese, esa barrera. De la, de la fama de llegar a estar, digamos, en los libros oficiales porque determinadas fuerzas, muchas veces relacionadas con el poder masculino, lo impidieron. Rosa lo ha contado muy bien, es un libro magnífico, es un libro que se recomienda teóricamente, lo ha publicado Anaya para lectores juveniles, pero yo creo que es muy interesante que los lectores adultos nos acerquemos también a esta cuestión y nos hagamos esa pregunta. ¿Qué pasó? ¿Dónde están todas aquellas grandes mujeres creadoras que parece que pasaron por la historia? Como, como, un, como, como una brisa de la que nadie tuvo noticia. Este libro lo contesta. Espero no haberme extendido demasiado. Os digo de nuevo buenos días, buenas tardes o buenas noches. Os mando un gran abrazo y espero que muy pronto ese abrazo sea real. Hasta pronto.